Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la emisión central de su noticiero ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos miran a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Asimismo, a quienes nos miran a través de www.elciudadano.gov.es. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia de ascensos de la cúpula de la Policía Nacional. El Ministerio de Trabajo y Empresarios reafirman su compromiso por la erradicación del trabajo infantil en el Ecuador. Este viernes el Consejo de Administración Legislativa sesionará en Pedernales. Y en lo internacional, militares custodian colegios en Honduras ante asedio de pandillas. Iniciamos contándoles que la mañana de este jueves el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia de ascenso de 6 oficiales de la Policía Nacional. Más adelante estaremos con los detalles de esta información. Ahora les contamos que la Red de Empresas y el Ministerio de Trabajo ratifican su compromiso para avanzar en la erradicación y en la prevención del trabajo infantil. La meta al 2021 es que Ecuador esté libre de esta problemática social. Una sola voz por un Ecuador libre de trabajo infantil fue el compromiso que reafirmaron el Ministerio de Trabajo y los miembros de la Red de Empresas por un Ecuador libre de trabajo infantil para avanzar en la erradicación y prevención de esta problemática social, que en los últimos 10 años tuvo una reducción del 9,31%, pues la cifra pasó del 16,96% al 7,65%. En este contexto, Raúl Ledesma, ministro de Trabajo, explicó la meta que se espera alcanzar para 2021. Este programa que estamos realizando hoy día es una clara demostración, un claro ejemplo de la consecuencia y del éxito del diálogo nacional, del diálogo social propuesto por el presidente Lenín Moreno. Hay mucho trabajo que todavía tenemos que hacer. Llegar al 2021, ahí sí, con el 0% de trabajo infantil. La Red de Empresas es una alianza público-privada, integrada por 38 miembros que representan a 292 empresas. Como empresa, motivados a apoyar esta labor tan noble de erradicar el trabajo infantil y unirnos a la alianza público y privada. Confíen en que nosotros los adultos vamos a estar vigilantes a que tengan una vida mejor. A esta iniciativa se sumaron 16 empresas de diferentes sectores productivos, quienes han asumido el compromiso de cero tolerancia al trabajo infantil. La forma de rescatar a los niños de las calles es generando fuentes de trabajo y creando estabilidad laboral. El emprendimiento es una buena base para eso. Programas como estos ayudan y van dirigidos en ese sentido, en ese esfuerzo compartido que tenemos la sociedad civil, la empresa privada y el sector público. Este evento, que se desarrolló en la Casa de la Cultura, contó con la participación de autoridades nacionales y locales, representantes del sector productivo, la Orquesta Sinfónica de los Trabajadores Eloy Alfaro, gremios y artistas como Fausto Miño, Karina Karina, Gerardo Morán, Juan Fernando Velasco, Diego Miño, entre otros. La ciudadanía forma parte trascendental en la prevención y erradicación del trabajo infantil. Por ello, más de 456 mil personas han recibido capacitaciones, talleres y socializaciones sobre los efectos negativos del trabajo en niños, niñas y adolescentes. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Y el modelo integral de salud del Ministerio del Ramo permite que los pacientes puedan ser atendidos en varios centros públicos o privados que funcionan a través de la red de salud. La cartera de Estado define cómo las patologías pueden ser mejor atendidas. Por ejemplo, las derivaciones a Solca representaron más de 62 millones de dólares anuales. El cuadro de medicamentos básicos, un listado que recopila más de 700 medicinas que cubren al menos el 98% de las enfermedades y patologías que existen en el Ecuador, complementa de forma gratuita al sistema de atención pública del Ecuador. Y para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución de la República y garantizar el derecho a la salud de la población ecuatoriana, se creó el modelo integral de salud.
un sistema que permite el traslado de muchos de los pacientes hacia la entidad de la red pública o privada que más se ajuste al tratamiento requerido. El objetivo primordial es salvar la vida del paciente. Me han comentado, me han dicho que cada sesión de diálisis cuesta como $200, pero aquí, gracias a Dios y al gobierno, es gratis y me siento muy bien. Sí, me siento muy bien. En promedio, Ecuador ha invertido 130 millones al año en derivación de pacientes con enfermedades catastróficas para atención integral. Para anotar una tipología, en el año 2016, el Ministerio de Salud subsidió la atención de 12.570 pacientes derivados a Solca, con una inversión de más de $62 millones. Yo en ese sentido estoy muy agradecida con lo que es el Ministerio de Salud, con las personas que hacen esta labor, porque sí es bastante. Yo nunca he tenido una enfermedad así tan grave como es esta y la verdad sí nos ayudan bastante. Y creo que somos muchas personas las que usamos el Ministerio de Salud. Hoy en la mañana yo facturé de 10 días que llevo de radioterapia, facturé la cantidad de $2,246. Eso pasa al ministerio. O sea, yo solamente firmo lo que es los valores que me hacen, nada más. A más del medicamento, el Ministerio de Salud Pública brinda atención integral de pacientes que padecen estas enfermedades, incluyendo la atención psicológica, rehabilitación y cuidados paliativos. Como lo habíamos anunciado, la mañana de este jueves, el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia de ascenso de 6 oficiales de la Policía Nacional. En su discurso, el jefe de Estado agradeció el trabajo de la institución en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad. 5 coroneles y un general de distrito de la Policía Nacional fueron ascendidos en diferentes grados. La ceremonia, que se desarrolló en la Escuela Superior General Alberto Enríquez Gallo, contó con la participación del presidente de la República, Lenín Moreno. Ante todo, quiero expresar mi profunda admiración para los 45.000 policías que tiene el Ecuador. Todos ellos, ejemplo de entrega y de valor. Sin duda alguna, con ellos vamos a avanzar hacia el futuro. Confíen plenamente en su gobierno, que siempre estará también pendiente del sacrificio y de la entrega de ustedes. Los oficiales promovidos son Nelson Villegas, al grado de general inspector, los coroneles Hernán Carrillo, Carlos Alulema, Carlos Cabrera, Tania Varela y Freddy Ramos ascienden a generales de distrito. Sus ascensos del día de hoy son fruto del esfuerzo, son fruto de la dedicación, son fruto de la responsabilidad que durante toda su carrera profesional han tenido con nuestros conciudadanos. Sin duda alguna, la Policía Nacional, esta nueva Policía Nacional, institución a la que ustedes pertenecen y por ende la seguridad ciudadana en nuestro país, vive una nueva época donde todos los esfuerzos se concentran y se han concentrado en garantizar la paz, la convivencia social pacífica, el buen vivir de los ecuatorianos. Actualmente la institución cuenta con 46.140 servidores policiales a nivel nacional, de los cuales 5.543 son mujeres. Hemos realizado recientemente un nuevo llamamiento para el reclutamiento de cerca de 2.800 aspirantes a policía. Y cabe destacar en este llamamiento el incremento de 250 cupos para mujeres en relación al año anterior. Y además, dentro de este llamamiento, hemos establecido 240 cupos para ciudadanos de pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía. Constituye un momento oportuno para resaltar el constante trabajo desarrollado por los servidores policiales desplegados en todos los rincones patrios, lo que ha permitido a nuestra institución convertirse en un referente de seguridad en el contexto latinoamericano, donde hemos podido mostrar con orgullo nacional el modelo de gestión y el mejoramiento continuo de los procesos policiales. El presidente de la República, Lenín Moreno, felicitó el trabajo de la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad. Confío plenamente en ustedes y sus acciones.
Nuestro compromiso es respaldarlos en su trabajo. Tengan la certeza de que entre nosotros existirá una relación de diálogo permanente. Ya lo he dicho yo, nada para ustedes sin ustedes, nada sobre ustedes sin ustedes. Confío plenamente en ustedes y sus acciones. Nuestro compromiso es respaldarlos en su trabajo. Tengan la certeza de que entre nosotros existirá una relación de diálogo permanente. Ya lo he dicho yo, nada para ustedes sin ustedes, nada sobre ustedes sin ustedes. Todos los ecuatorianos sabemos de su sacrificio. Por eso, uno de los temas más importantes para este gobierno es el ser humano, y en este caso, el ser humano que está dentro de un uniforme. Vamos a mejorar constantemente las condiciones de su trabajo. Con su ayuda podremos desterrar el microtráfico que azota escuelas, colegios, cercenando el futuro de nuestros niños y jóvenes, y precautelaremos así la integridad de nuestra juventud. Vamos a enfrentar toda clase de delitos que enlutan y avergüenzan diariamente la sociedad. En la actualidad, la seguridad ciudadana ha vivido una transformación desde sus raíces. Ahora todos los esfuerzos se centran en garantizar la paz, la convivencia social y pacífica y el bienestar de toda la ciudadanía. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y desde el 1 de agosto, los ecuatorianos en el exterior podrán renovar su cédula de identidad a través de 7 consulados de Ecuador en Estados Unidos, España, Italia y Venezuela. Desde el 1 de agosto, los compatriotas que residen en el exterior podrán renovar su cédula de identidad a través de 7 consulados de Ecuador. En Estados Unidos lo podrán realizar en Nueva York, New Jersey y Chicago, en España en Madrid y Barcelona, en Italia se realizará en Milán y en Venezuela en Caracas. Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, más de 1.859.000 ecuatorianos que viven en estos países se verán beneficiados con este servicio. Es la parte de un proceso que queremos se vaya extendiendo a todos y cada uno de los consulados en el exterior. Este es un primer momento. Para acceder a este beneficio, el usuario debe ingresar a la página web de Cancillería y reservar su cita. Luego deberá cancelar el valor del arancel consular, que es de $18, y solicitar el servicio de renovación de cédula. Las cédulas aprobadas serán emitidas en la matriz del Registro Civil en Quito y se entregarán a Cancillería, quienes enviarán a través de valija diplomática en un tiempo aproximado de 7 a 15 días laborales. Es acercar a los ecuatorianos en el exterior, dentro de la visión de Ecuador Contigo, cada vez más cerca del ciudadano, donde esté. Ampliar los servicios hacia los ciudadanos ecuatorianos en el exterior. Queremos decir que esta es la primera de una serie de buenas noticias que tendrán y serán de conocimiento público en las próximas semanas y meses. Hay más servicios que se han empaquetado. Para poner en marcha este servicio se capacitó a funcionarios de los consulados. Además, se entregó los equipos de cedulación, el software y claves para proceder al registro de los ciudadanos en el extranjero. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Escalar es una actividad que debe realizarse con los cuidados respectivos. Por eso el Ministerio del Interior lanzó la campaña Montaña Segura con la participación de Iván Vallejo. El GIR lleva adelante la campaña Montaña Segura. La inclusión de personas con discapacidad es una de las iniciativas que presenta este año la campaña Montaña Segura, que lleva adelante por segundo año consecutivo el equipo de rescate del GIR. El lunes 18 de julio de 2017 se realizó el lanzamiento de la segunda edición con la presencia del montañista ecuatoriano Iván Vallejo, quien fue nombrado padrino de esta importante iniciativa. El montañista felicitó la labor que realiza el personal de rescate del Grupo de Intervención y Rescate, destacando su riesgoso trabajo. Les felicito nuevamente por el proyecto, por el compromiso que van a trabajar, y les deseo sobre todo que disfruten de lo que están haciendo y esta compañía para los hermanos ecuatorianos. El objetivo de la campaña, que arranca en agosto, es reducir los accidentes que sufren las personas que acuden a las montañas y nevados sin preparación ni equipo adecuado. Esta vez la campaña se desarrollará conjuntamente en Quito y en Cuenca.
Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de espacio promocional. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza. La llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. Fin de espacio promocional. Amigos, gracias por informarse con nosotros. Ahora les contamos que sectores como el Sindicato de Choferes, Pescadores Artesanales, Camaroneros y Ganaderos serán recibidos por el Consejo de Administración Legislativa, CAL, este viernes en Pedernales. El presidente de la legislatura, José Serrano, destacó que esta actividad busca acercar la Asamblea Nacional a la ciudadanía. La primera sesión del Consejo de Administración Legislativa en territorio será en la ciudad de Pedernales, provincia de Manabí. El anuncio lo hace el presidente de la Asamblea, José Serrano. Vamos obviamente a hacer un tratamiento de los temas generales, nacionales, que debe aprobar el Consejo de Administración de la Legislatura como proyectos de ley, pero al mismo tiempo vamos a procesar una suerte de comisiones generales de varias organizaciones y de varios grupos, tanto sociales como gremiales de la producción. Y es que el objetivo es acercar la Asamblea Nacional a los ciudadanos, dice Serrano. Es en ese espacio en el que vamos a poder encontrar los requerimientos, las necesidades, las denuncias e incluso yo creería que las propuestas de proyectos de ley que requiera el Ecuador. La cita está programada para este viernes 21 de julio. Ahí el CAL prevé escuchar las propuestas del sector del Sindicato de Choferes, Pescadores Artesanales, Camaroneros y Ganaderos. Recibiremos a organizaciones sociales de algunos trabajadores, como los trabajadores municipales que están allá, y a las autoridades. Nos va a permitir comenzar a procesar específicamente todo lo relacionado a esos requerimientos propios que tengan en territorio. Todas estas iniciativas luego serán traducidas a leyes en beneficio de estos sectores, afirma Serrano. Vamos a Pedernales temas importantes como la ley de pesca artesanal, temas importantes como revisar qué es lo que está sucediendo con el sector ganadero. El sector ganadero requiere urgentemente una normativa que también les permita a ellos impulsar su producción. Recordemos que Pedernales es una de las ciudades afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Es además comenzar a hacer una suerte de inspección in situ de cuál es el trabajo que han venido desempeñando la Secretaría de la Reconstrucción, los diferentes ministerios que están allá, obras públicas, MIES, vivienda, etcétera. Y sobre esa base también recoger las inquietudes que pueda tener la ciudadanía. La siguiente sesión del CAL será en Ambato y posteriormente en Guayaquil. El EQ911 junto a instituciones de atención de emergencias rescataron a dos extranjeros quienes se reportaron como desaparecidos este miércoles. Los turistas se habían extraviado durante una excursión al volcán Pululagua. Normalmente cuando nosotros nos dan la alerta, nosotros vamos con el equipo y el personal disponible y necesario para solventar la emergencia. En este caso asistimos con el señor paramédico y los dos pilotos al sector del Pululagua.
Allí, cuando ya tuvimos contacto con los pacientes, el señor paramédico hizo la evaluación médica y nosotros procedimos ya a presentar nuestro plan de vuelo para poder evacuar a las personas de manera segura hasta este punto. Pero muy rápido, muy eficiente. Yo creo que todo súper rápido, todo anduvo súper rápido. Y ellos también al helicóptero llegaron muy rápido y preocupados al 100% de que estuvieran bien y... Ya, fue muy expedito. El músico ecuatoriano Juan Castro Ortiz, con su álbum Nueva Era de la Música Sinfónica Ecuatoriana, se postula a los premios Latin Grammy. Su disco fue seleccionado entre más de 30.000 producciones de artistas de Iberoamérica y busca posicionarse en el mercado musical internacional. Era de la Música Ecuatoriana es el nombre del último trabajo del músico lojano Juan Carlos Ortiz, el cual reúne los mejores acordes del país y lo ha colocado en la ruta de un Grammy Latino. El álbum se compone de 11 melodías y fue seleccionado entre más de 30.000 producciones de artistas de Iberoamérica y busca posicionarse en el mercado musical internacional. El trabajo discográfico se grabó con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, cuya trayectoria de 85 años la constituye como la más importante de Latinoamérica. De igual manera, los ingenieros y músicos que participaron en la producción de este disco fueron ganadores y nominados a otros premios internacionales. El pianista ecuatoriano se ha presentado en escenarios de Estados Unidos, Panamá, Venezuela, Perú y Bolivia. La primera ronda de votación para el Grammy Latino inicia desde el 25 de julio. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. En las noticias del mundo les contamos que en Honduras militares custodian colegios ante asedio de pandillas, mientras que en Suiza identifican los cuerpos de una pareja perdida en un glaciar hace 75 años. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Policías y militares armados vigilaban la entrada y alrededor de las escuelas secundarias en Honduras. Otros desarmados circulan por los pasillos y conversan con los alumnos en colegios asediados por pandillas. En las últimas semanas han aumentado los crímenes contra estudiantes en Tegucigalpa y los pandilleros tratan sin cesar de reclutar a jóvenes o inducirlos al consumo de drogas. Entre las escuelas que se vigilan están el Instituto Saúl Zelaya y el Colegio Central Vicente Cáceres, el más grande de la capital con 6.000 alumnos. En el mes pasado, dos cuerpos de estudiantes fueron encontrados. Ante los asesinatos, los directores de las escuelas pidieron apoyo militar. 33 estudiantes fueron asesinados en el primer semestre de 2017. Honduras es considerado uno de los países sin guerra más violentos del mundo. Aparecen los cuerpos de una pareja perdida en un glaciar suizo hace 75 años. En una de sus mochilas había una botella de la que no quedaban rastros de etiqueta y un libro. Marcelin y Francine Dumoulin quedaron atrapados en el glaciar Saint-Fleuron en los Alpes suizos en 1942. Su hija pequeña, Marcelin, de 79 años, se siente feliz. Siento una verdadera paz interior porque siempre he ido hasta el glaciar. Este año tenía previsto subir el 15 de agosto para conmemorar los 75 años y han sido mis padres los que han venido a mí. Estoy feliz. No pueden hacerse la idea de cuánto. No soy capaz de explicarlo porque en realidad yo no llegué a conocer a mis padres. Con 4 años eres muy pequeño. Al parecer, la pareja iba de excursión al cantón de Berna y cayó en una grieta. Quedaron atrapados. El glaciar retrocedió 75 años después.
La norcoreana Lim Ji-hyun se convirtió en una personalidad pública desde su llegada a Corea del Sur en 2014 y solía acudir a programas televisivos sobre refugiados que huyen del norte. Pero el domingo apareció en un video difundido en la televisión de Pyongyang contando que la vida que imaginaba en Corea del Sur estaba desconectada de la realidad. Fui a Corea del Sur con un objetivo egoísta, para comer y vivir bien sola, y una fantasía de que sería capaz de comer y vivir bien y ganar mucho dinero ahí. Pero Corea del Sur no era el lugar que imaginé. Corea del Sur intenta descubrir cómo la tránsfuga norcoreana pudo dar esas declaraciones. En el video colgado en la web, Lim afirma haber vuelto a Corea del Norte el mes pasado para vivir con su familia. En un lugar como Corea del Sur, donde el dinero es lo que importa, una mujer como yo, que ha traicionado y huido de la patria, solo podía encontrar trabajos que implicaban dolor mental y físico. La mujer acusó a una cadena de televisión surcoreana de haberla obligado a mentir sobre su vida en el norte. Cada día viviendo en la sociedad surcoreana era como un infierno. Los medios de comunicación surcoreanos especulan que pudo haber sido secuestrada en la frontera entre China y Corea del Norte mientras intentaba reunirse con sus familiares. El veterano senador estadounidense John McCain fue diagnosticado con cáncer de cerebro, según anunció su oficina de prensa el miércoles. La clínica Mayo informó que el octogenario fue sometido a una cirugía para extirpar un coágulo de sangre por encima de su ojo izquierdo la semana pasada. Las pruebas revelaron que un tumor cerebral primario, conocido como glioblastoma, estaba asociado al coágulo. McCain fue prisionero de guerra en Vietnam y candidato republicano a la presidencia estadounidense en 2008. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Agradecemos a nuestra compañera Yajaira Escudero, quien realiza la interpretación a lengua de señas. Hasta aquí las noticias, más información hoy a las 7 de la noche. Hasta pronto.